Hola, bienvenidos, buenas tardes. La idea que nos convoca es una propuesta de la Biblioteca Nacional para tener una charla con Diego Manso, que es el editor de la nueva revista de la biblioteca que se llama Cuaderno de la BN, que ahora en julio nomás cumple un año. ¿No se escucha nada? Ah, sí. Bueno, cualquier cosa si no nos dicen. Sobre el final de la charla les vamos a pedir o proponer si quieren ustedes hacer alguna pregunta o tienen alguna inquietud. Bueno, podemos charlar un poco entre todos. Bueno, voy a empezar a preguntarle a Diego por la pregunta que es un lugar común, que se cae de Maduro, pero bueno, es importante para abrir un poco la charla y ir rompiendo el hielo, tanto yo como él. Te pregunto, Diego, ¿cómo pensaste la revista Cuaderno? Bueno, en principio la revista es una idea de la Dirección de Cultura de la Biblioteca Nacional, para la que se me ha convocado Ezequiel Martínez, que es el director de Cultura de la biblioteca. La idea de la revista es básicamente difundir las actividades culturales de la biblioteca que son de toda índole. Desde las muestras grandes que hace la biblioteca prácticamente mensualmente, los ciclos culturales, charlas, ciclos de cine, ciclos de música, etc. Y luego difundir el acervo de la biblioteca. El ruido ambiente es tremendo. El acervo de la biblioteca que... Perdóname, ¿pero llega? ¿Se escucha? Se escucha lo que estamos diciendo porque... Bueno, el acervo de la biblioteca, decíamos. El acervo de la biblioteca que es prácticamente infinito y que está distribuido en diferentes áreas. La biblioteca no solamente tiene libros, sino que conserva... fotografías en su fototeca, mapas en su mapoteca, discos en la audioteca, videos y registros fílmicos en la mediateca, archivos de escritores, de pensadores, de figuras políticas relevantes para el país en la sección archivos, en fin. Es infinito la cantidad de material que conserva la biblioteca. Por lo tanto, una segunda parte de la revista está dedicada a difundir todos esos materiales que la biblioteca conserva y que están a disposición de todos los lectores, por otro lado. Y básicamente la idea de la revista es esa. ¿Y cómo se te ocurrió... digamos, la idea, porque yo veo que hay notas fuertes, siempre hay un artículo fuerte, sí, en cada número. Bueno, vos ya explicaste recién cómo está dividida... Sí, en realidad lo que vos llamás el artículo fuerte es el artículo de tapa, ¿no? Por ejemplo, este es el primer número de Cuaderno, que es casi un número cero, pero este es el número uno, que tiene una nota muy... importante sobre Shakespeare y Cervantes, que el año pasado se cumplieron 500 años de la... de 400 años de la muerte, 400 años de la muerte de Shakespeare y Cervantes. Y se hizo una gran muestra en la Biblioteca Nacional sobre la figura de estos dos grandes escritores. El segundo número tiene una nota sobre Oliverio Girondo, también sobre una muestra que se hizo en la biblioteca. El tercero, nos ocupamos de relevar un poco la actividad que hace la sección archivos a partir de la incorporación a la biblioteca de Leopoldo Brizuela, que se ocupa de rastrear esos archivos de escritores y de intelectuales que de otra manera se perderían o caerían en el olvido o nadie recogería si no fuera la biblioteca. En el tercer número, perdón, en el cuarto número tomamos la figura de Rodolfo Walsh, en base a una muestra muy profunda que se está realizando en este momento en el primer piso de la Biblioteca Nacional y que deberían
ir todos a verla, porque es una muestra extraordinaria. Y el último número, que es este, que salió la semana pasada, hablamos de el Centro Editor de América Latina, que fue un proyecto editorial maravilloso que se desarrolló en Argentina y que este año cumple 50 años. La Biblioteca Nacional está organizando en este momento para fines de mayo una muestra antológica que celebra los 50 años del Fondo Editor del Centro Editor de América Latina en el Museo del Libro y de la Lengua, que está pegadito a la biblioteca sobre la calle Las Heras. Bueno, a mí particularmente el artículo del Centro Editor de América Latina me toca algo personal porque, bueno, en la casa en la que yo vivía había muchísimos ejemplares de esta editorial y después me gustaría centrarme 5 minutos más si nos querés contar, sí, es que, o si lo querés contar ahora. No, es que yo creo que en todas las casas interesadas por la vida cultural, sobre todo para la clase media argentina, el Centro Editor que fundó Boris Spivakov fue muy relevante para la formación de nuevos lectores, ¿no? Ellos se ocupaban de publicar libros a muy bajo costo, venderlos en los kioscos de diarios semanalmente y editaban grandes clásicos de la literatura universal, ¿no? Así que nada, es lógico que en muchas casas hubiera claro, libros de Centro Editor. En las tapas de las ediciones de Centro Editor, que acá hay una foto con una especie de fotomontaje con varias... Vamos a mostrarlo. Con varias tapas. Son muy reconocibles. Seguramente, si nos detenemos, vamos a reconocer. Yo tengo, bueno, esta edición de Acutagawa, de Rayomón y otros cuentos. Le contaba a Diego que tengo la de Gargantúa y Patagruel, de Rabelais, porque mi padre amaba la poesía francesa y particularmente Villon y Rabelais. Así que, bueno, me parece un lindo punto para después volver si tienen ganas o sí, sí, o para no. Invitar a la gente sí. A que a partir del 28 de mayo vaya al Museo del Libro de la Lengua a conocer una muestra que seguramente sea sensacional sobre el Centro Editor de América Latina en el Museo del Libro de la Lengua. Bueno, ¿cómo es el trabajo de la revista, tu trabajo? Sí. Con las otras áreas de la biblioteca. Mira. Y si querés, también el tema del diseño o más adelante lo vemos. Pero sí, no. Con las otras áreas, si hay colaboración, vos... No, por supuesto. En realidad, una parte de mi trabajo, que es una parte que a mí me fascina especialmente, es recorrer todas las áreas de la biblioteca en busca de estos materiales para ser difundidos. Por lo tanto, en este casi un año que llevo en la biblioteca, la he recorrido profundamente y he encontrado en todas las áreas, de parte de los responsables de cada área y de la gente que trabaja específicamente en cada área con los materiales, una gran disposición y una gran alegría a la hora de querer difundir este acervo importantísimo para la cultura del país. Además lo cuidan con mucho cariño, aman esos materiales y entonces lo ponen a disposición para todos. Entonces te decía, mi tarea consiste en recorrer cada área y encontrar algún tesoro, vamos a decirlo así, para mostrarle a los lectores de Cuaderno. Por ejemplo, en el último número encontramos un disco, una serie de discos que guarda la audioteca Gustavo Cuchi Leguizamón, una serie de discos de lecciones para los vendedores de seguros, que esto ya de por sí es un poco bizarro, pero están grabadas por José Salas Subirat. José Salas Subirat fue un escritor argentino ligado al grupo de Boedo en sus principios, pero que con los años comenzó a dedicarse a vender seguros y a elaborar una serie de manuales de autoayuda para vendedores de seguros.
Ahora bien. Una especie de Dale Carnegie. Una cosa, sí, pero de la aseguración. Ahora bien, esta persona, José Salas Subirat, tradujo en 1945 el Ulises de James Joyce. Salas Subirat no solo tradujo el Ulises de James Joyce, sino que fue la primera persona que tradujo al español el Ulises de James Joyce. Y por lo tanto, esa traducción suya es canónica, anterior a las que vinieron después, ¿no? La de Ángel Crespo, qué sé yo. Por lo tanto, esta colección de discos, donde se escucha la voz de Salas Subirat dando consejos a los aseguradores, es hoy un material fundamental para entender el derrotero de esta persona en la vida intelectual en español, digamos, ¿no? Esta traducción de Ulises de Joyce la hizo 12 años después de la primera edición de Ulises en inglés. Otra cosa que recogemos acá, por ejemplo... ¿Y qué tal será la traducción? Bueno, la traducción de Salas Subirat sobre Joyce, sí, está bastante cuestionada. Ahí está Lucas Petersen. Lucas Petersen escribió una biografía extraordinaria sobre Salas Subirat. Está publicada en la Editorial Sudamericana. Y él sabe mucho sobre la vida de Subirat y sabe mucho sobre la traducción. Después le preguntamos porque así. Otra de las cosas que encontramos en este número de la revista esta es una donación que el estudio fotográfico Doris, que estaba en el barrio porteño de Recoleta, que lo fundó un ucraniano que se llamaba Desiderio Weiss, su hija es Judy Weiss, hoy una fotógrafa muy reconocida, su hija donó a través de Leopoldo Brizuela, que como te decía se ocupa de rastrear estas piezas, donó una serie de fotografías recogen un poco la vida del patriciado porteño durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Hicimos una nota sobre eso, la escribió el propio Leopoldo Brizuela, recogimos también unas fotos de esos álbumes familiares que hoy están en la fototeca Benito Panunzi, que han sido restauradas, por otro lado, las fotos. Otro asunto que tomamos en este número es el archivo David Viñas. Ahí un compañero de la biblioteca, un investigador de la biblioteca, Andrés Troncuá, ha hecho un gran trabajo sobre los manuscritos de Viñas, que son manuscritos prácticamente ilegibles, escritos en pequeños papelitos muchas veces, en tickets del supermercado o del café de la mañana. El proyecto de Viñas con estos manuscritos era construir, a modo de la gran novela del siglo XIX, la biografía de Lucio B. Mansilla. Por supuesto, Viñas no llegó a concluir este trabajo y Andrés Troncuá, investigador de la biblioteca, a partir de estos manuscritos, lo ha, de alguna manera, armado, ¿no? Es un laburo extraordinario el que hizo, verdaderamente extraordinario, porque si ustedes, cuando ustedes vean el ejemplar de la revista, van a ver que los manuscritos son prácticamente piezas pictóricas, ¿no? Y muchas veces indescifrables. En fin, de esto se trata un poco el trabajo que hacemos con la revista en torno del acervo de la biblioteca. Bueno, vos venís de una ardua, exitosa y reconocida tarea como editor del suplemento Eñe de Clarín durante 10 años. Sí, casi. Casi. La pregunta sería,
cuáles, no sé si cuáles son las diferencias, pero cómo es el trabajo de editar un suplemento cultural de mucha relevancia como es el suplemento Eñe y hacer una revista como Cuaderno. Bueno, yo la verdad es que las diferencias son abismales en algún sentido. Para mí como editor de revistas, que es lo que he hecho la mayor parte de mi vida, tener la posibilidad de empezar una revista desde cero no me pasó nunca. Por lo tanto, bueno, la relevancia está acá para mí. Esto, yo adoro esta revista que estamos haciendo. Me parece que es muy perfectible, como todas las cosas del mundo, ¿no? Me autocito. Pero me parece que el trabajo de empezarla desde cero a mí me conmovió mucho y se lo tengo que agradecer a la gestión de Alberto, a Mangel, a Ezequiel Martínez, que me convocó para hacer esto, ¿no? Me parece que pensar una revista desde cero en función de una gran institución, ¿no? Como la Biblioteca Nacional, pero que no solo es una gran institución, sino que es una institución central para la vida cultural del país, es más que un desafío o lo que quieras decir. Es una especie de tarea hermosa. Entonces, la idea de comparar no me es... No comparar, pero... Factible. Bueno, ya esto que estás contándonos... Más que llevarlo a un lugar personal tuyo de cuáles son las diferencias, digamos, cuáles serían para la gente. Mira, la idea de la revista es divulgar. Entonces, y divulgar es tratar de acercar a la gente lo que la mayor cantidad de materiales y de ideas posibles sobre las cosas en un lenguaje llano, que sin academicismos, ensayístico, que se comprenda y que le den ganas de acercarse a esas cosas. Acercarse cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí, sí, que sea atractivo. Exactamente. Bueno. Me estabas contando antes de empezar que los primeros 4 números están agotados. Los primeros están agotados, bueno, sí. Este es el quinto, el que ya hablamos un poquito. ¿La revista dónde se consigue? La revista se encuentra... Esta acaba de salir. Esta acaba de salir la semana pasada. Es la revista de este bimestre, mayo-junio. La revista se encuentra en la Biblioteca Nacional, en la calle Agüero, en todas las salas de la biblioteca. O sea, donde vayas a la biblioteca, tiene que estar la revista, si no hay que pedirla, porque la revista está. Y en la librería del museo, de la biblioteca, que está pegadita a la biblioteca sobre la calle Las Heras, y en el Museo del Libro y de la Lengua. En esos lugares la revista está, la revista es totalmente gratuita. Bueno, y está acá, para el que se la quiera llevar. O sea, el que quiera llevarse esto, se lo puede llevar, agarre todo, porque hay números que están agotados, así que aprovechenlos porque no los van a encontrar en la biblioteca hoy. Sí, yo me tengo que llevar el 2, sí, porque no lo tengo. Bueno, y entonces en Agüero, en la biblioteca, En la librería y en el Museo del Libro de la Lengua está la revista totalmente gratis para la gente, para los lectores. Yo soy amante de los objetos y del papel. Me cuesta... Tampoco me propongo cambiar a lo digital en todo. Estoy tentada de comprarme un e-book para poder leer, pero no lo he hecho aún. Sigo comprando libros. Y cuando vos me acercaste a estas revistas, nos propusieron tener esta conversación, también me interrogué a mí misma, y bueno, la pregunta te la hago a vos, ¿cómo es? No sé si cómo es, pero sí, ¿cómo es hoy insistir, esa especie de insistencia con la impresión en papel en una época con la que no estamos peleados, somos personas de esta época? Pero que bueno, que todo nos lleva a no sentarnos a leer un artículo de una revista, sino verlo en un teléfono o en una pantalla de una tablet. Bueno, mira, a mí me parece que en principio el hecho de querer editar una revista de papel
en donde los medios digitales parecen haber explotado, es un gesto, digamos, de alguna manera hermoso, ¿no? Sí. Ahora bien, a mí me parece que hay como una gran un gran equívoco en torno de los medios digitales. Porque todos estamos leyendo medios digitales todo el tiempo, ¿no? Pero ¿cómo los leemos? ¿No? Hay algo en torno de la brevedad del texto, ¿no? en el texto digital, en los medios digitales, que se impone de antemano casi como una regla del género digital, si tal cosa pudiera ser, existiese. Me parece que la revista de papel hoy lo que propone es la consulta, lo reposado, ¿no? Aquello que se comparte boca a boca o mano a mano, sí. No mediante un link. Y después también me parece que en esta especie de gran equívoco sobre los medios digitales, a mucha gente se le ha olvidado que los medios de papel tienen una gran incidencia todavía en el desarrollo de la opinión pública, ¿no? Porque siguen siendo los medios de papel los que influyen sobre la opinión pública, sobre qué cosas ver, qué cosas leer, sobre qué cosas hablar. Tengo la sensación de que los medios de papel todavía tienen muchas cosas que hacer y como que los redescubrimos y podemos hacer un montón de cosas con la materialidad, sí. que parecen nuevas, pero que de hecho no lo son. No lo son. No, y tiene algo invitador la lectura. Sí, además, mira, nosotros hacemos un gran trabajo con el departamento de diseño de la biblioteca, que trabaja unos pibes extraordinarios que tienen muchísimo talento y una gran inventiva. Ellos hacen los catálogos, todas las piezas gráficas de la biblioteca y también la revista, que yo la hago específicamente con Santiago Fanego. Y nosotros pensamos, ¿viste?, en hacer tapas que sean atractivas, que sean pregnantes, que llamen la atención. Y eso solo lo puedes hacer en un medio de papel, ¿no? Que te dan ganas de guardarla, de tenerla en, no, la, es lindo en, el nombre. En la mesilla de... Aparte, es lindo el nombre, cuaderno. La marca, la tipografía, sí, el nombre, el logo. El nombre, cuaderno de la BN, pero digamos, la palabra cuaderno, ¿no? Sí, la palabra cuaderno. Sí, es un poco borgiano también, ¿no? Porque cuaderno San Martín. Y bueno, va por ahí. No podía faltar. Pensamos mucho en cómo hacer la tapa atractiva, de cómo presentar, porque nosotros además todas las cosas que se muestran adentro de la revista son acervo de la biblioteca, ¿no? De cómo presentar las ilustraciones. Yo busco por todos lados materiales, fotos, tapas de libros que sean realmente gratas de ver, belleza, ¿entendés? Belleza, sí. Belleza. Sí, piezas. Belleza. Bueno, esta charla tiene un título que es un poco, que está ahí expuesto. ¿Dónde? No, en las pantallas que están ahí afuera. Y para hacer honor, vos lo sabés bien, el título de esta charla. Sí. Te pregunto sobre el título de esta charla. Que es cómo contar la vida cultural en los medios. Sí. No sé. A mí me parece que... Me parece que la única manera de contar la vida cultural es haciendo recortes. Recortes del mundo, ¿no? Haciendo así, especie de troqueles. Llamar la atención sobre cosas. La vida cultural no se puede contar. La vida cultural es una experiencia del cuerpo, ¿no? En el caso de la revista Cuaderno, el recorte es la Biblioteca Nacional. Y contamos la Biblioteca Nacional, acercamos la Biblioteca Nacional a los lectores. Una tarea que, como ya te dije antes, demanda de un conocimiento profundo de las distintas áreas de la biblioteca y para extraer de ahí aquello que no se sabe que está ahí, ¿no? La biblioteca es un gran archivo
Y en general la gente piensa que en la biblioteca hay solo libros. Y en la biblioteca, sí, además de estar todos los libros que se editaron, o deberían estar todos los libros que se editaron en Argentina en los últimos ciento y pico de años, la biblioteca tiene una infinidad impresionante de materiales que hay que mostrarle a la gente. La gente tiene que saber que están ahí, que son, sean investigadores, estudiantes, simples interesados en el devenir histórico. Bueno, la biblioteca es referente de eso como ninguna otra institución en el país. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que estamos charlando? ¿Proponer que Diego hable de algo? ¿Quieren proponer algo o nos vamos? Ah, el próximo número de la revista es el número aniversario. Parece mentira. Hay dos muestras muy fuertes en la biblioteca en el segundo semestre del año, que es una exposición sobre Gabriel García Márquez a 50 años de su de la publicación de 100 años de soledad, y va a ser una muestra extraordinaria donde va a haber, por ejemplo, la máquina de escribir con la que García Márquez escribió la novela. Y luego va a haber una gran muestra en el Museo del Libro de la Lengua sobre Roberto Fontana Rosa, que no sé qué, cuál es el aniversario de Fontana Rosa. ¿Qué es? 10 años de la muerte de Fontana Rosa. Y el archivo fue donado a la biblioteca y ahora está en un área de la biblioteca que es genial, que es el Archivo de Historieta y Humor Gráfico Argentinos, donde hay cantidad de humoristas y de dibujantes que han donado sus archivos. Fontana Rosa, la familia de Fontana Rosa han donado el archivo y esto se va a exponer en el Museo del Libro y de la Lengua a partir de agosto, julio. Y de eso va, en principio, el número que viene de la biblioteca. El próximo número aniversario. Que es el 6, que es el número aniversario. Haciendo foco en eso, en esas dos muestras importantísimas que la biblioteca va a presentar. Pero todavía está este, que está totalmente vigente. Claro, este acaba de salir. Acá también hablamos de una muestra sobre Augusto Roa Bastos, que se va a presentar en dos sectores de la biblioteca, en la Plaza del Lector, que ya ha sido inaugurada, eso, ¿no? Que son, hay afiches de las películas que guionó o que están basadas en sus obras, las obras de Roa Bastos, y eso lo pueden ver hoy mismo en la Plaza del Lector, que es entrando por las eras, la escalerita, y van a ver todos los paneles con los afiches, es una exposición divina. Y luego va a haber una exposición mostrando cosas de la biblioteca, sí, acervo de la biblioteca, en función de el exilio de García Márquez en Buenos Aires, que duró más de 3 décadas, ¿no? Bueno, eso por mi parte es todo. Nadie dice nada. Estamos escuchando. Les damos un besito. Sí, sí, agarren favor, revistas, no agarren dejen revistas, de irse llévenselas del stand. Y vayan a la biblioteca. Sí. Este todo, edificio de la todo. Biblioteca tiene, te da esa sensación de distancia, pero porque está elevada sobre, o sea, podríamos llamar colina de, sí, pero, del parque, pero en cuanto gente, entras, pero adentro hay gente, gente divina, cercana. Hay gente divina, sí, 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 que no, te ayuda y el todo. Mismo edificio te acoge, no es, digamos, no te recibe. Exactamente. Te recibe. Es un hermoso paseo, la Biblioteca Nacional. Y así que bueno, los esperamos por allí. Diego los espera por allí. Bueno, gracias, bueno, Diego.